¿Qué tal? Continuamos en nuestro programa La Matina y ahora pues con una fotógrafa encantadora que además tiene otras monerías que en otros programas vamos a platicar de su labor social y de muchas cosas hermosas como ser humano, pero además es una buenaza fotógrafa. Me encanta porque tiene un toque muy particular, no sé si porque las mujeres tenemos, bueno, ya lo verán, estas imágenes las vamos a proyectar ahorita ahí en pantalla, pero tienes un toque bien bonito Ay, para muchas tomar gracias. fotos, es fotógrafa profesional y parte de la razón por la que quería que vinieras hoy es pues para que invites a las personas que nos están viendo a estas fechas que programaste ahora para Navidad, porque yo creo, Randy, que algunas personas todavía piensan, lo cual es cierto, que la fotografía profesional pues no es para todos, porque o es muy cara, o le tienen miedo porque creen que, ya sabes, hay gente que dice, yo no soy fotogénica, yo no soy fotogénica. Sí. Y lo que no saben es que, ay, si yo les dijera cuánto detalle le tienen que arreglar a uno en la foto, que nos ven bien chulas, pero no se crean todo lo que ven. Exacto. Hay muchas maneras de filtros y cosas que hacen que se vea uno, que siga siendo tú, porque obviamente pues estamos hablando en el supuesto, vaya, que no quieras hacer como Claro, transformaciones de tu también ser, es Erandi. importante, ¿no? Es Es. importante, pero que te veas, que te quedes satisfecha con tus fotos o fotos de tu familia. Platícame de tu proyecto, Randy, Bueno. para. Primero les doy las fechas, son Tres. únicamente Ajá. 3 y 14 de diciembre. El que Exactamente. se apuntó, se apuntó. Porque Exactamente. esta mujer está muy ocupada, así que no crean. Pero bueno, Bueno. platícame, ¿qué vas a ofrecer esos días? Pues mira, nosotros somos un estudio que nos dedicamos a hacer retratos. Nuestro fuerte, fuerte, fuerte es la Sí. gente. Ajá. Entonces, lo que involucre gente, nosotros somos felices. Como decías bien, mucha gente dice, ay, yo no soy fotogénica. Yo les digo, es porque no se han enfrentado a un buen fotógrafo, ¿no? Exactamente, todo es cuestión de profesionalismo. Sí, y sobre todo es darte la oportunidad de hacerte unas fotos con tu familia, con tus amigas, así, o un grupo de amigos que nunca se han hecho unas fotos, unos retratos, o tú con tu perro que adoras, puedes Ay, por hacerte favor, esa foto. Ajá. tengo perrijas. Yo sí Exacto. quiero foto con mis Sí, es perras. que, digamos que a mí me gusta decir que las fotos son para celebrar la vida, ¿no? En general es Exacto. como Y una no tiene que celebración. haber un acontecimiento en particular, porque Exactamente. si no tenemos un álbum de 100 fotos del bautizo, otro álbum de 200 fotos de la boda, y luego ya Y no hay. luego ya, y luego en un cumpleaños que Ajá. ahí un tío nos tomó unas fotos buenas Exacto, y y nos las otras medios, pasa. medios, Ajá. y no tienes una con la que te sientas contenta, con la que te sientas satisfecha, nada más Exactamente. por el placer de tomarte una foto con quien Con quieras, quien quieras. sola, acompañada, con tu bebé, embarazada, con tu pareja, con tu Exacto. novio, con tu perrito, porque esa es la Exacto. opción, ¿no? Sí, la opción es retrato, el retrato que Ajá. tú quieras, con quien quieras, acompañado de, pues son, digamos que dirige como principalmente a familias, ¿no? Y esto es también para que estamos aprovechando la coyuntura de la Navidad, digamos, de las Ajá. épocas navideñas, Ajá. por eso es 13 y 14 de diciembre, un fin de semana, para que esas fotos, si quieres después, las regales. Ay, eso está Ajá, así como padrísimo. que. Oye, ahorita se me ocurrió algo. Ya no sé si te estoy comprometiendo a una cosa rara, pero Dime, bueno, dime, tú dime. dime. ¿Qué tal que una foto de estas muy lindas la puedes hacer como un calendario? Sí, o sea, ya ¿Sí? una vez que tengas todo el material, pues podemos hacer lo que quieras, las Contigo pueden. impresiones, Oye, fíjate que esta me encantó y se la exactamente. quiero mandar a mi abuelita, a mi mamá, no sé, a lo Todo. mejor de un bebé o de algo, ya sabes, que más miembros de la familia quieren conservar. Porque Exacto. yo me acuerdo aquí en Trenú que cuando me sacaban un álbum de estas de 500 fotos de la boda de alguien, mira, sí los quisiera mucho, la verdad. Pues 500 ¿Quién fotos, no? como que es aburrido. Sí, es un Pero poco dos, tres aburrido. fotos muy bonitas, Exacto. sí se te antoja verlas. Exacto, y además aquí ahora aprovechamos mucho la tecnología que tiene que ver con cuando hacemos la sesión, aparte de entregarte tus fotos digitales, te entregamos una app que puedes bajar en tu teléfono donde tienes toda tu sesión fotográfica. ¡Ay, qué Entonces es bonito! un link que ¡Ay, puedes viva la compartir, sí, es modernidad! una maravilla. Lo puedes compartir con quien tú quieras, como Ajá. dices, y ya después escoges qué fotos te gustan, las imprimimos, podemos hacer un álbum, un Ahora libro que se usan las fotográfico. famosas Canvas, ¿no? De estas Exacto, fotos que mandas a hacer grandes una para ampliación para decorar ponerla. tu recámara, la recámara del Exacto. bebé, de los niños, o tu estudio, estas partes como muy familiares donde quieres tener algo que se vea muy, muy bonito y Exacto, profesional. exacto. No Sí, necesitas ser un artista, ni tener la cara perfecta, ni no, el para cuerpo nada. perfecto. No, yo creo que todo mundo, mientras esté con la gente que quiere o que lo haga por este motivo, el reflejo que hace en sus fotos es
mucho más lindo de estar pensando en cómo me veo, ¿no? Claro. Creo que es como más importante. Y eso. Que es un poquito, es una tarea tuya, exacto, ¿no? El ayudar a que las personas se sientan cómodas en su sesión. Entonces, bueno, estas sesiones las vamos a tener desde, tenemos horarios desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ah, eso sí, platícame. Hora. Ah, es uno cada hora. Ajá, ¿cuánto dura la sesión? La sesión dura aproximadamente 30 minutos. Ok. Ajá. Ajá. Digamos que ahora sí que ya vienen listos con el vestuario. Así como estamos aquí en el planeta 2013. Exacto. ¿El que sigue? El que sigue, así. Digamos que tenemos una iluminación ya como estándar, también un fondo estándar. Ajá. Y bueno, antes... ¿Qué les pides a las personas? Que vayan con un cambio de ropa. Con un cambio de ropa y que... previamente yo les mando información de cómo va a ser la sesión, dónde es. Okay. Es en nuestro estudio, que estamos en la Colonia Roma. Y entonces van a pasar... Y digamos que la hora que les toca a ellos va a ser para ellos. Mira, que entren por favor a www.lolaestudio.com. Estudio en español. Estudio en español, estudio con la E. Y si no, pueden ponerse en contacto a contacto@lolaestudio.com. Y también tenemos el Facebook, que es ahí donde vamos actualizando todas las la información. Que te busquen como Lola Estudio. Lola Estudio, ajá. Y ahí también pueden ver y ver las imágenes y tu trabajo, exacto, profesional que has hecho, que es también bien, bien bonito. Y pues que no se pierdan la oportunidad, porque además estás manejando un precio. Buenísimo. Lo decimos. Sí, sí, pues. Sí, lo decimos, sí. ¿Verdad? Dilo tú. Pero porque, bueno, mira. Yo ni se lo creía, yo dije, ¿de veras? La verdad es que están como, es un precio especial por tratarse de estos días, normalmente pues digamos que las sesiones fotográficas... Yo sé que salen mucho más caras. Más allá de más caras, tienen otro... Y otro proceso, y son más largas y todo. Y podemos escoger una locación que también se vale, ¿no? Si quieren. Pero esto es un mini estudio. Esto es un mini estudio, en nuestro estudio. Ajá, van a venir pero profesionalmente con iluminación y las fotos van a quedar felices. También... Estamos manejando un precio, pero yo aquí para tus invitados les quiero manejar el precio que tenían en preventa. Tenemos descuento, biribiri. Tenemos descuento, biribiri. Exacto. entonces, si me escriben y dicen que vienen de parte de La Matina, con todo gusto les hago el descuento. Que ¿De es un cuánto? Precio de preventa. Estábamos manejando el precio de preventa en 1,400. Ok, híjole. Ya con todo, amigos. Con IVA, con todo. Qué maravilla, sí. Y muchas gracias. Eres un encanto. Sí. Es que la verdad es que... Es lindo poder tener estos intercambios de amigos, que todos estamos trabajando por un bien común, porque nos sintamos felices, porque hagamos de nuestra vida placentera, porque podamos disfrutar los espacios, porque perdamos el miedo, porque yo ya desde un punto de vista terapéutico te diría que el tomarse una sesión fotográfica va más allá de tener un recuerdo, también es perderle el miedo al lente, el tener una experiencia diferente, exacto, en tu vida, sí, está, sí, muy, sí, divertido, permitirte un día, permitirte jugar, es como apapacharte también, ¿no? Es decir, es bueno, un regalito, en lugar de comprarte fotos, un vestido, de irte a cenar, te regalas una sesión de fotos. Y que además puedes compartir con mucha gente. Claro, ¿no? Claro. Y queda ahí un sellito de algún acontecimiento de tu vida importante, que es simplemente haber existido en ese momento. Exacto. No necesitas hacer otra, exacto, cosa. Exacto, el momento que híjole, estás. Está padrísimo, a mí me encanta en esta bebé que pusiste, me encantó. Es una belleza. ¿Es familiar o no? No, es una hijita de una clienta divina. Oh. Es más, mira, fíjate que cada sesión nos sorprende, cada sesión es diferente, cada persona. Y esta niña me sorprendió, tenía 2 meses y ya volteaba a ver la cámara. Eso es impresionante porque... ¿De un coqueto? No siempre, ¿no? Y, claro, y era consciente de la cámara. Claro. Que yo digo, bueno, aquí ya vimos a... Ya tenemos una futura modelo. Pues pero felicidades, sí, a la mamá, que es una bebé preciosa. Sí, sí, Erandi, sí, por favor, 13 y 14 de diciembre... Todo sábado el día va a estar domingo. Sábado y domingo para ustedes haciendo estos mini estudios. Contáctense, ya tenemos descuento. No desaprovechen, sí, esta oportunidad. Y para apartar lugares, porque se están empezando a llenar, sí, yo los sé, espacios, nos escriben y ya. Tú ya les dirás cómo les hacer depósito dinámica, y todo, exacto, esto. ¿Sale? Sí, sí, pues, sí. ¿Qué más les podemos decir? No ya sé, tienen pues, descuento, ajá, ya tienen de fechas, ya tienen todo. Ya, exacto, lo único que tienen que tener son las ganas, aparte en su lugar. Y por favor, tómense esas lindas fotos y piérdanle el miedo a la cámara. Y ya les compartiremos aquí también, sí, ¿no? Claro que sí, sí, ¿qué sí, tal sí, que sí? Claro, ¿no? Que sí, para que vean que sí Mario se puede. Claro, va a ir a hacerse sus fotos. Yo voy a ir, yo, a mí me encanta estarme tomando fotos así, hasta en penacho. Encima. Bueno, yo sí le disfruto a esto de la fotografía. Sí, sí, sí. Sí, yo estoy anotadas. Y mientras pues más sí, ideas traigan, mejor, ¿no? Así claro, que tú me mandaste tus ideas, pues está. Ah, eso también, eso es algo lindo, que si alguien tiene alguna idea, hombre, ella ya les dirá qué tan
qué tan viable es, qué tan factible es, porque estamos hablando de mini estudios, ¿no? Y digan, oye, pues algo así, que yo esté como colgada de la Torre Eiffel, y ya es más producción, chicas, por favor, digo. Pero pónganse en contacto con ella. Erandi, muchísimas gracias. No, gracias a ti por el espacio, de verdad. Y pues seguimos en contacto. Sí, sí, aquí sí, platicando, por supuesto. De más cositas. Tenemos algo, tenemos por ahí un tema interesante, muy sensual, de fotografía que tocar. Ah, claro, pero ese claro, será en otra ocasión. Por lo pronto, terminamos con este programa el día de hoy. Les deseo una feliz semana. Mayri hermosa, gracias. Gracias, producers. Nos estamos viendo la próxima semana. Esto es La Matina, yo soy Pilar del Ángel. Y no se pierdan las siguientes programaciones que son muy, muy interesantes para ustedes.